Hola a todos, soy Freddy GPR y hoy vamos a ver otras lecciones de piano, pero ya metidos de lleno en el blues. Vamos a ver unos fundamentos de blues. Antes de nada quiero decir que el blues, más que una forma, es un estilo de tocar, un estilo de composición, una manera de hacer música. Es importante no modificar el tempo a la hora de tocar para crear tensión, o sea, mantener siempre el mismo tiempo. Para ir creando tensión. Las progresiones de blues se tocan de forma de patrón, un patrón que se va repitiendo, que se repite. Y ese patrón suele ser de 8, 12 o 24 compases. Nosotros nos vamos a centrar en el de 12 compases, que es el que más se suele utilizar. Vamos a ver algunas variaciones de blues, por ejemplo. Una de ellas es esta, muy utilizada. Que se suele utilizar también mucho, cambiando la línea de bajo, la mano derecha es la misma. Estamos haciendo el blues, o sea, el 12, el compás número 12, sin ir al acorde de dominante. Estamos haciendo de esta manera, ya iremos viendo acordes diferentes, variaciones y formas diferentes de tocar el acorde, en vez de en posición fundamental, y bueno, eso ya será lecciones un poco más adelante. Muchas gracias a todos y espero que os sea de utilidad.